Wolfgang. Ah. Muy bien, mío. Muy bien, Wolfgang. Tu primer día. Muy bien, Wolfgang. Muy bien. Pensaron que el secreto de su brujería se escondía en su anillo. Yo me saqué el anillo y entonces sí, todo el mundo se quedó maravillado. Todo el mundo gritaba: ¡Viva el maestro! ¡Viva el maestrino! ¡Viva el maestro! ¡Viva el maestrino! Me hice mayor. Es verdad. Pero recuerdo que mi padre siempre decía que nunca dejé de ser un niño. ¡Nos vamos! Adiós, infancia mía. La sinfonía número 40. Bonita, Wolfgang. Ay, él jamás podrá gozar la bella y dulce libertad, la bella y dulce libertad, la bella y dulce libertad. Mas quien desprecia todo honor que el necio ambiciona y vive sin mirar alrededor, se siente una persona. Él sí que puede proclamar que es un hombre y vive en libertad, es un hombre y vive en libertad, es un hombre y vive en libertad. ¡Guapa! Este carruaje, por lo que se mueve, es como para sacarle a uno el alma por la boca. Los asientos están duros como la piedra. Escribir siempre cosas sensatas acaba dando dolor de cabeza. Siento la dicha que salta en mi pecho y anuncio alegría en medio del temor. Esperemos que el problema se resuelva felizmente, que sea antiguo. Papá, que nuestra moral librarán. Papá, que nuestra